Eh, mi nombre es Mario Quintero. Soy eh, parte de la coordinación de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio. Somos una organización indígena y campesina y popular integrada por comunidades de diferentes pueblos indígenas de la región del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, México, y también somos parte del Congreso Nacional Indígena, del Consejo Indígena de Gobierno y de la Red Nacional de Resistencia Civil, así como de otras redes de alianza y articulación a nivel eh, estatal, nacional e internacional. En la región del Istmo de Tehuantepec, de donde vengo, ha sido eh, ambicionada históricamente por el capital norteamericano, con un proyecto que nosotros llamamos Megaproyecto del Istmo, a partir de diferentes gobiernos eh, presidenciales. El proyecto del ISMO ha estado vinculado a proyectos intercontinentales, como ha sido el Plan Alfa Omega, el, el Plan Puebla Panamá, el Proyecto Mesoamérica, las Zonas Económicas Especiales y ahora el llamado Corredor Interoceánico. Eh, antes de hablar del Corredor Interoceánico, quiero pues, difundir ¿no? que hay instalados actualmente y a partir de 1994 eh, 29 parques eólicos, de los cuales 26 son privados de capital transnacional español, francés, italiano, holandés, japonés y grandes consorcios eh, nacionales ¿no? del capital mexicano, pues con sus claras vinculaciones a otros capitales europeos y norteamericanos. Son más de 2.200 aerogeneradores que están eh, ocupando ilegalmente más de 50.000 hectáreas de bienes comunales de poblaciones indígenas y que a costa de sus ganancias multimillonarias, están despojando, saqueando y generando impactos ambientales, sociales y políticos en las comunidades eh, del Istmo de Tehuantepec. Eh, también tenemos una refinería, que es la refinería de Salina Cruz. Hay una presa llamada la presa Benito Juárez, la cual tiene cautiva pues billones de litros de agua que corrían por ríos principales de la región y que eso permitía eh, los campos de cultivo y la siembra de los pueblos que están, pues, justamente en la zona baja de esta presa, ¿no? Actualmente, eh, sobre el territorio del Istmo se cierne una amenaza mayor, se llama el Corredor Interoceánico, que es un proyecto que ha sido eh, mencionado por parte del actual gobierno federal desde 2004. En 2004, el que ahora es presidente de México hizo un, un, un libro que se llama Un Plan de Nación, en la que ya mencionaba la industrialización del istmo de Tehuantepec. En 2007, nuestras hermanas y hermanos zapatistas anunciaban la amenaza nuevamente de este llamado Andrés Manuel López Obrador cuando lanzaron su texto de las siete piezas del rompecabezas global, haciendo cuenta de que el istmo de Tehuantepec era una de ellas y señalándole a Andrés Manuel que el istmo no se vende. ¿no? Entonces, eh, este gobierno, que en su contienda tres veces para la presidencia, siempre había puesto como punto clave el desarrollo del istmo de Tehuantepec y no fue hasta su campaña en 2018 que esta amenaza se hacía más evidente y por, y por consiguiente más tangible y más violenta. El proyecto es eh, modernizar las vías de ferrocarril, los puertos, eh, las carreteras e instalar un primer lote de 10 parques industriales que ocuparían una extensión territorial de 4.000 hectáreas, pero con la finalidad de instalar un total de 35 parques, que pues serían más de 20.000 hectáreas de tierras principalmente de pueblos indígenas, ocupadas para la industria, y que serían el, el muro cautivo para eh, las migraciones centroamericanas, pues claramente para poder eh, captar la mano de obra migrante y de, bajo, pues de baja paga, ¿no? Esto es eh, un corredor militar, energético, comercial e industrial que lo que Panamá tarda 10 días, aquí lo quieren hacer en 10 horas, ¿no? reordenando no solamente la frontera del sureste mexicano con Centroamérica, sino convirtiéndose en una de las aduanas eh, globales más importantes del mundo moderno en esta contienda geopolítica, en la competencia de los grandes capitales económicos que se disputan no solo el istmo de Tehuantepec, sino muchas regiones geopolíticas en el mundo en estos momentos. ¿no? Y que como nos ha demostrado el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, en los últimos meses que se ha paseado para pues, verificar el proyecto interoceánico o los flujos migratorios en Chiapas, nos queda claro de quién es este proyecto y el peligro que representa que Estados Unidos esté alineando otra vez el eje de los poderes políticos para ver quién pasa su mercancía o quién produce su mercancía por esta aduana tan importante para el capital global y para este rompecabezas que se está jugando en el mundo y que implica guerras, que implica saqueo, que implica destrucción y que claramente es parte de esta crisis climática que día a día se agudiza más. En los territorios en donde principalmente habitamos pueblos indígenas y donde se abastece eh, alimentariamente a las grandes ciudades de todo el mundo. En 2019 tuvimos una asamblea llamada El Istmo es Nuestro, en la que hicimos un llamado eh, nacional e internacional a estar eh, presente de lo que está pasando en el Istmo de Tehuantepec. Eh, conforme ha pasado el tiempo y como hemos denunciado desde que llegó Obrador al poder, este proyecto no solo es en el istmo de Tehuantepec, sino se articula con el mal llamado Tren Maya para lograr concretar este corredor portuario y ferroviario que permita pues lograr ese objetivo de en 10 horas hacer lo que Panamá hace en 10 días, no, cargando y descargando por toda la vía del ferrocarril y de los puertos las mercancías que tengan que transitar. Eh, y también que este proyecto articula los proyectos del centro y del norte del país por ser la cintura, no, la zona más estrecha. Y que va a permitir la interconexión energética para eh, generar esta dependencia que en México ya existe del gas fracking de Estados Unidos, no solo en el sureste de México, sino hacia la industria centroamericana. Con esta perspectiva de lo que está pasando en México y quiere pasar en, el, en todo el sureste y Centroamérica, eh, pensamos eh, que es necesario generar articulación a nivel eh, regional, sureste mexicano, Centroamérica. Y con claramente una perspectiva de la lucha global para articular estas luchas y poder hacerle frente a los capitales internacionales que están poniendo sus garras o que están poniendo sus inversiones en estos territorios. ¿no? Por eso, en eh, colaboración con nuestras hermanas y hermanos de la organización Ya Basta, de los centros sociales del noreste de Italia, pensamos importante y estamos organizando para el próximo año una caravana por el sureste eh, mexicano llamada el Sur Resiste, en la que estamos invitando a delegaciones internacionales y organizaciones y colectivos de todo el mundo a formar parte de este proceso y eh, una caravana que va a ser del 25 de abril al 4 de mayo y que va a culminar con un encuentro internacional en el Caracol Jacinto Canec en las instalaciones del CIDES y en Chiapas donde queremos discutir no solamente hablar de los problemas que son evidentes sino de las formas de lucha organizada y conjunta que podemos hacer para enfrentar pues esta problemática global que claramente amenaza con eh, extinguir la vida en pues no solamente de las sociedades humanas sino de la madre naturaleza y los bienes naturales de los que con los que hemos coexistido como humanidad durante muchos años creo importante destacar que tenemos que tener sueños a largo plazo en los que sea importante eh, pensar nuestras capacidades. ¿no? Eh, no podemos pensar en crisis climática eh, sino y en justicia climática si no tenemos conciencia de clase y no exigimos justicia social. ¿no? Y para eso el llamado también a todo el mundo, a toda la conciencia global, a soñar que un día, el mismo día, a la misma hora poder movilizarnos de manera masiva contra estos grandes capitales y evidenciar todo el genocidio, el etnocidio, el despojo y el saqueo que han generado pues en estos territorios de sacrificio que hoy reivindicamos como el sur global y por eso decimos que el sur resiste. Gracias.